Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Tras aceptar la oferta de Argentinos Juniors, Emanuel Herrera se lo comunicó a la directiva y comando técnico de Sporting Cristal. El delantero albiceleste dejará el Rimac básicamente por un tema familiar. El ariete desea estar cerca de los suyos y la noche del último lunes viajó rumbo a Buenos Aires. Con el tiempo en contra como principal enemigo, en la Florida, el objetivo es encontrar el reemplazo adecuado para el goleador de la Liga 1. Nombres como el argentino Marcos Riquelme fueron acercados a las oficinas de Sporting Cristal. El atacante de 32 años es el que más impresión ha causado. El pájaro registra 111 goles en su carrera. Se encuentra en calidad de jugador libre tras desvincularse del Bolívar de La Paz. Y los cerveceros evaluarán su fichaje. El inicio de la Liga 1 está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y en Universitario de Deportes existe la tremenda preocupación por no encontrar hasta la fecha al delantero extranjero que ocupe el lugar dejado por el atacante uruguayo Jonathan Dos Santos. De momento, pensando en que la Liga 1 inicia el siguiente mes, Ángel Comiso ya tiene todo decidido en cuanto al hombre que será el 9 de su equipo. Alex Valera, el delantero nacional que la viene rompiendo en la pretemporada, mostrando fortaleza física y muscular, además de marcar goles, es el elegido por el Indio. En Brasil, mientras el delantero peruano Paolo Guerrero espera ansioso el visto bueno del técnico del Internacional de Porto Alegre para volver a los campos de juego luego de 6 meses de ausencia debido a una lesión, Ricardo Gareca adelantó que el ariete nacional podría ser convocado para la fecha doble de marzo. Por otro lado, este 21 de febrero, el conjunto colorado enfrentará a Flamengo en un duelo clave por la lucha al título del Brasileirão. Guerrero está listo para retornar. A falta de 2 fechas para el final del certamen brasileño, el capitán de la selección podría jugar frente a su ex equipo. Paolo tendrá aproximadamente 1 mes para agarrar ritmo de competencia. Seguramente Gareca lo convocará, pero su titularidad en el 11 nacional dependerá de su evolución y la disputa por el puesto con Gianluca Lapadula, quien llega con mayor rodaje. Ormeño viene cumpliendo una destacada participación en la Liga Azteca, lo que le ha permitido despertar el interés del estratega del combinado mexicano Gerardo "El Tata" Martino. Sus goles y su buen rendimiento en la MX han generado que el técnico argentino lo tenga en su mira como una posible alternativa para reemplazar a Raúl Jiménez en la próxima fecha FIFA, según informó el portal Medio Tiempo de México. El Barcelona versus PSG por la ida de los octavos de final de la Champions League tuvo una estrella que brilló con luz propia en el Camp Nou, Kylian Mbappé. El show del francés, relacionado al Real Madrid, empezó a los 32 minutos del primer tiempo, instantes después del 1-0 de penal de Lionel Messi. El delantero de 22 años marcó un hat-trick en el triunfo de los parisinos de 1-4 sobre el conjunto culé. El duelo de vuelta será en el estadio El Parque de los Príncipes de Francia este 10 de marzo.